acercando a vos con suma precaución, midiendo. La UNER cumple 50 años. Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas. Somos 63 radios en cada región del país. De este a oeste y de oeste a este. Somos radios universitarias. Somos plurales. De norte a sur y de sur a norte. Somos federales. Recorriendo todas las regiones. Somos Aruna. Todas las provincias. Comunicación federal. Desde nuestras universidades. Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas. Adentro. Adentro. Algunos eligen lo que quieren. Lo que necesitan. Lo que necesitan. Frutas. Chocolate. Chocolate. Vino. Carne. Frutas. Otros eligen lo que pueden. Casi nadie elige. Radio UNER. Tu lugar se escucha. Somos locales. Somos Made in Paraná. Estás escuchando Made in Paraná. Made in Paraná. Hasta las 14, Maxi Fuentes y un gran equipo suenan en el aire de la ciudad y se expanden por todo el mundo. Made in Paraná, por Radio UNER. La radio suena en todos lados. Tu lugar se escucha. Soy pariente del mar, soy barro y arena. Soy agua que corre buscando un momento de felicidad. Vos me iluminas con naturaleza. Sos como un faro que siempre me guía al mejor lugar. Y si me voy, voy a volver algún día. Quiero verte otra vez. Corazón y alegría. Ah, esto es Made in Paraná. Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. Cumplimos un mes ya al aire de la 100.3 Radio UNER. Así que, bien, ¿cómo andan, compañeros? Bien, bien, disfrutando un poquito de este día nubloso. Sí. Nublado, perdón. Claro. Nublado y un poquito frío, llovizna. Ideal para sentarse a escribir, un poquito de café. Está bipolar, ¿no? Oh. Para torta frita, ¿tienen torta frita o tienen buñuelo? ¿No? Eso medio que... Instalemos el debate. El debate, sí, el debate. Sí, bueno, hay alguien que pensaba que los buñuelos servían y no, se cocinan en aceite los buñuelos, ¿no? Sí, sí, claro. Pero ¿sos sí hacer buñuelos vos, Maxi? Soy más del team de la cocina. No, de la torta frita. Mirá, sí. Yo tengo tres pasiones en la vida. Primero la radio, segundo la Fórmula 1 y tercero la gastronomía. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mirá, te veía más del team de delivery a vos. ¡No! bueno, pues... Sí, con las tortas fritas, no, bueno, sí, pero hay bizcocho, lo podés ver en arroba madeinpna, ahí en el vivo, estas caripelas lindas y hermosas. Estamos en el aire de la 100.3 Radio UNER. Comunicate al 343-480-3418, arroba Radio UNER 100.3 y arroba madeinpna. Gracias a los auspiciantes, habemos premio. Primer premio, segundo premio y tercer premio. Epa. Bases y condiciones ahí en arroba madeinpna. Participa. Y en el lapso del día de hoy, de este sábado lluvioso y gris al mal tiempo, buena radio, vamos a estar sorteando. Hicimos como con mitos para el primer premio, sí, para el segundo premio y para el tercero. A ver, contame. Y demás. El primer premio, remera oversize, gentileza de arroba Praga Paraná. Qué bonito. Eso.
¿Cuánto digamos que es lo que hay y el combo se lo dejo, digamos, o sea, no porque me quiero ganar el primero, me quiero ganar el segundo, sí. No el tercero, o sea, son tres premios. El segundo premio, voucher de, sí. de tejidos de crochet, y el tercero, la entrada de Aim Pop. Aim Pop, anime, que en breve ya vamos a estar en comunicación con los chicos, así que bueno. Pero antes también, por medios.uner.edu.ar, nos pueden escuchar. Hay una dicotomía por ahí media como de cuál es el mejor para vos. Los cinco alfajores favoritos de los argentinos. Sí, así, sí, a ver. A ver, Guaymallén simple bañado en chocolate blanco, Jorgito simple negro, Toffee simple negro, Águila mini torta, y el quinto, no sé cuál es el que le gusta a cada uno, no sé. A mí me gusta la Habana. El Terrabusi me va bien también. A mí igual, ¿eh? A mí también. Che, nadie se jugó por el santafesino, ¿viste? Por el santafesino. Yo voy más por el fantoche blanco. Apa, clásica, clásica. Clásica. ¿Tenemos algún llamadito por teléfono? Así para es. Así es. Invitados que van llegando a esta ceremonia, Santino Asinelli, quien forma parte de la organización de la convención de anime que se va a realizar en la escuela normal de la Jaime Bebop. Están en comunicación, Santino, con vos. Estamos, Santi, ¿te escuchamos? Santi, ¿estás ahí, Santiago? Bueno, se ve que no. Ha tenido algún tipo de inconveniente. ¿Cuál tipo de inconveniente? A ver, ahí está. Santi, ¿estás? Santi, ¿te escuchamos? ¿No? Hola, Santi. Bueno, mientras no, bueno, podemos ir charlando de lo que... De lo que acontece este tema del anime, que es una convención de anime que se va a realizar en la escuela normal, la Game Bebop, y básicamente evento más esperado con grandes stands, concursos de cosplay, K-pop y dibujo con grandes premios, artistas nacionales e influencers, dinámicas únicas, juego de rol masivo, bandas y mucho más. No te quedes afuera. Santi, ahora sí, estamos con vos. Bueno, ¿Les gusta a ustedes? Yo tuve la posibilidad y hace muy poco con uno anterior a este, se hizo en la usina, muy grande, es muy divertido, hay cosas que ni siquiera imaginaba de que podía haber. Hay una suerte de lucha de juegos de roles donde te vestís cosa medieval, ¿viste? ¿De qué fuiste? No, yo fui normalito. Normalito, fue una bermudita, hacía calor, pero me dieron muchas ganas de vestirme y participar en esos juegos con mi hijo, de que somos una suerte de soldados medievales y nos peleamos con los escudos. Las armas son inofensivas, una suerte de poliuretano, de goma. Y la creatividad que tienen para hacer los cosplay es increíble. Los disfraces son el de cosplay y es el de disfraces, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Hay concursos de esos también, dicen por el Bien, ahora Santi, ¿y el otro lado? No, bueno, no lo tenemos, no lo tenemos, lamentablemente, al organizador de la Game Bebop. Porque sí. Cortesía de tenemos sorteando dos entraditas. Claro, el sorteo de las dos entraditas, sí, es para ir a la convención de anime organizada en la escuela normal. @dilancete_, ¿cómo anda, señor? Hola, ¿todo bien? Está dormido, mijo, vamos. Ay, no. Yo me levanté y vine corriendo. Ahí está. Bueno, ¿qué perspectiva tenés sobre el tema de las convenciones, de los animes, que es algo...? Yo fui muy fan de las convenciones. Iba a todas, me acuerdo. Pero bueno, ahora ya no tanto porque... Está más tranqui. Nada, está. Está ahí, está. Bueno, digitalizarse... La nueva columna que estrenamos, mes aniversario, nuevas cosas, lo que tenga que ver con streaming, películas, serie, todo lo que el ojo humano puede percibir y el oído escuchar, digitalizarse está para contar, así que bueno, de estreno en estreno, así que algo para adelantarnos, ¿no? Les tengo una película que está buenísima. Bueno, perfecto. ¿Algo para ver actualmente? ¿Algo de terror? ¿Algo sangriento? Ah, ¿por qué si va? Si querés algo sangriento, muy sangriento, guardo. Te recomiendo la de Evil Dead,
La que salió en 2013. Porque este año salió otra que está en el cine. Pero... Planazo para el fin de semana. Claro. Está en HBO, por si la quieren ver. Bueno, bien, 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 bien. Después les traigo otra que es más... es de un libro de Jane Austen, Emma, que salió en 2020, que está en Prime Video. Y una serie que está buenísima, El amor después del amor, no sé si la vieron. Oh, sí, es muy linda. ¿Estás enganchada, Ami, con la serie? Muchísimo, es culpa de Maxi porque me la repetí. ¿Cómo? No, a ver. Una cuestión... es que es un antes y un después, a ver, o sea, está muy bien hecha, demasiado bien hecha el tema de la serie. La verdad que es única e irrepetible. Sí, tiene una cosa fantástica, a mí me sucedió con la serie de Fito, es que me resignificó canciones que ya las escuchaba, me gustaban, pero al entender el contexto de dónde fueron escritas, en qué época, bajo qué circunstancia personal... me las resignificó y ahora ya tengo algunas preferidas por sobre otras. Y yo escuchaba el otro día a Charlie que hizo un comentario como muy curioso, digamos, sobre cuando relataban sus historias con Spinetta. Ellos decían, bueno, venimos como a contramano de la sociedad a hacer una especie de revolución en esta. Y dice que, y qué raro que lo que hicimos a contramano del pueblo hoy es el patrimonio de la población argentina. El rock de ellos eterno y muy representativo para todos, ¿no? Porque no creo que nadie puede tener a esta altura no conocer un tema de Charlie, un tema de Spinetta, un tema de Fito, de Fabiana Cantilo, así que bueno. Único, irrepetible. Entonces, la recomendación para el fin de semana es Evil Dead, 2013. Emma, de 2020, que está en Prime Video, El amor después del amor en Netflix. Y ahí, esas serían mis pequeñas recomendaciones. Ahí, ahora, bien. Les traigo la película que vamos a hablar hoy. ¿A la película? Vamos a hablar de Super Mario Bros. Oh. No sé si la vieron, si jugaron alguno de los juegos. Otro clásico. El honguito. Otro clásico. El honguito, te hacemos fuerte. Bueno, el estudio que la trajo, sí, que le dio vida a la película, es Illumination. Illuminations. La de Minions o Sing. No sé si vieron alguna de esas dos sagas. Obviamente. Para nenes. Fanática de los Minions. Todos somos fanáticos de los Minions. Yo soy fanático de esta canción. La película en sí tuvo muchas críticas. Porque salió y fue un desastre, una bomba. ¿Por qué? Porque había gente que le gustó demasiado la película. O había gente que directamente la odió a muerte. No tuve infancia. No tuviste infancia. En general, si no sos fanático y no jugaste los juegos, probablemente no disfrutes mucho la película. ¿Pero saben de qué trata la película? El dragón se quiere conquistar a la princesa. Algo así. La película en sí comienza con Mario y Luigi haciendo, sí, un trabajo de plomería en Brooklyn, porque sí. Y se caen en una alcantarilla. Se meten en una alcantarilla y van ahí. Después, bueno, todo spoilers, así que no puedo decir mucho. Y sobre el desarrollo en sí de la película, puedo destacar tres puntos. La trama, que es media predecible, no agrega mucho a lo que es. Y la animación, me encantó, fue genial. Tiene un estilo visualmente muy atractivo, los personajes se mueven de manera suave y fluida, y al tener una animación así, lograron que los personajes tengan un claro lenguaje corporal, mostrando más emociones, y de esta manera los espectadores pudieron conectar más fácilmente con ellos. Tiene una animación muy detallada y una gama de colores muy bien elegida para cada situación y escenario. Asimismo, la película se siente fresca debido a que los toques que agregaron los animadores, ya sean las mismas personalidades y la apariencia visual en sí, le da un efecto único. Y ahora, los críticos. A ver, los oyendo. En su primer día de estreno tuvo demasiadas malas críticas. Tuvo un 55%, que eso es como malo, malo. La gente en general se ofendió con las reseñas de los críticos diciéndoles que no entendían porque no sabían de los videojuegos. Pero los críticos justamente critican la película, no los videojuegos. Sí. Pero bueno. Ahora les traigo unos datos de la película. ¿Datos de golpe? Sí. Esta película se retrasó por el COVID, como muchas otras cosas. Así es. Y hubo discrepancias entre la cadena de Mario y el estudio de animación. Porque la cadena de Mario quería serle fiel a los juegos. Y el estudio tenía ideas...
Eso, pregunto, ¿hasta qué punto se puede retratar en el caso este de los videojuegos? Me hace acuerdo a Mortal Kombat. El Mortal Kombat, que tan parecido era, bueno, está bien, con la tecnología porque de la época, la cadena, ¿no?, de Mario quería ser fiel a los juegos. Trataron de retratarlo y el más. El estudio tenía ideas. Eso, había un pregunto, ¿hasta qué punto que retrataron en Mortal Kombat 2? Porque es la continuidad de la 1, pero el personaje que tenía esas pinzas y los dientes grandes, o sea, era como papel, el maquillaje era muy de trucho, baja calidad. De muy baja calidad y todo eso, pero a lo que voy, ¿hasta qué punto llega, digamos, como de retratar en sí el juego y llevarlo a la ficción y a la realidad? Sí, además de que no aburra al espectador, tipo, se jugó todos los juegos y vas y le mostrás una película. Bueno, pero yo creo que es la verdadera grieta de hoy es esa, digamos, el clásico contra el innovador. Sí, bueno, viste que les ha pasado a ustedes de que el título aclaratorio antes de cualquier película o documental, cuando dicen basado en hechos reales, a mí vos nos vas a poder instruir después en algún momento sobre esto, pero el porcentaje en que una cosa puede estar basada en un hecho real y otra difieren mucho entre sí. Sí, sí, totalmente. Podría tomarse una anécdota específica del personaje, el nombre, y eso ya te daría la capacidad o incluso cuando de nombrarlo como basado en hechos reales, siendo que por la historia discrepa un montón de lo que sucedió realmente. O incluso también pasa mucho cuando los mismos productores son parte de las primeras generaciones. Podríamos nombrar a Harry Potter, que me parece el claro. Entre el libro y las películas, quienes las hayan visto, hay un montón de diferencias y como que los fanáticos han pedido más detalle en las películas o más extensa y sin embargo... También el interés comercial de que sea agregar y sacar cosas para que sea cinematográfico, claro. Es un mundo aparte. Es un mundo aparte. ¿Van a ir al cine este fin de semana? ¿O piensan ir? ¿Tenés algo para recomendarme? Sí. Les traigo la agenda. Agenda del cine. A las 5:30 tenés El Gato con Botas en 2D, en castellano. Oh. Porque sigue estando El Gato con Botas. Muy buena peli. Sí. A las 5:30 también Mario Bros. En 3D, en castellano. Vamos a tener que ir a verla sacar nuestras propias conclusiones. Vayan a verla. A las 8 también Mario Bros. En 3D. En castellano, a las 6:30, Mario Bros. En 2D, en castellano. 8:30, Mario Bros. En 2D. Eso, disculpa, el tema del 2D y el 3D, ¿qué varía ahí? ¿Cómo la diferencia? Y mucha abismal. En la película de Mario, no sé, yo... ¿Lo tenés ahí? Sí, no me gusta. O sea, se ve bien con los anteojos, como que vivís la verdadera experiencia. Pero si no, mirala en 2D. Claro. Es como si te gustaría ver algo así como... Wow. Pero ya Luis vaya y vea las propias conclusiones. Claro. El 2 y el 3. Vas primero a la de las 5:30 y después vas a la de las 8:30, ¿verdad? No, no te levantás, quedás instaladísimo. Claro. Todo el día en el cine. Axel no va a ver, no va a querer pochoclos por 3 meses. No. No de nuevo. ¿Pochoclos dulces o salados? Ay. Yo salado, ¿eh? Salado. Dulce. Sí, dulce. Quedamos al lado de Axel. Bueno, a las 6 de la tarde tenés la de Caballeros del Zodíaco, que está en 2D y en castellano. ¿Caballeros del Zodíaco? Sí. Che, qué vintage que estamos con las selecciones. Sí. Ah, ¿qué? Volvimos a los de los 90, guarda. A las 8:10 está La Extorsión en 2D, en castellano también. La última franchera. Obviamente, ¿qué más? A las 10:30, La Extorsión en 2D. A las 9:15, John Wick 4 en 2D. Esa que está aquí en Urriu, ¿no? Sí. ¿Es la finalización de la ya Dylan o no? No, yo creo que no. Yo creo que no. Siempre más tela para cortar. Sí, sí, obviamente. Podemos sacar 10 de Rápido y Furioso, ¿por qué no? Aguante Matrix. A las 10:15, Las Historias del Padre Gabriel Amort con Russell Crowe en 2D, en subtitulada. A las 7:15, Evil Dead, El Despertar. Primero véanse la que les recomendé y después vayan a ver esta. Claro. Y a las 10:30, también otra función en 2D. El jueves 4 de este mes y el miércoles 10, está a las 10, Guardianes de la Galaxia 3, en 3D, que sale 1500 subtitulada. Y a las 5:15, Guardianes de la Galaxia, en 2D, 1200, en castellano. Ahí está.
Che, y contame, Irene, ¿hay promociones en el sí. cine? Sí. La promoción de lunes, 2x1 en entradas. Compran una entrada y van a ver dos la película. El martes y miércoles hay precios rebajados. Las 3D salen 1.200 y las 2D 900. Los jubilados en 3D 1.200 y en 2D 900. Las personas con discapacidad pagan las películas de 3D 1.200 y las 2D 900, presentando el certificado y DNI. Bien, así que hay de todo, hay para ver y volver a ver y rever, así que arroba dilancete-digitalizarse. Bueno, bien, nos traes sobredosis de TV, eso, sí. Prácticamente así. Vean muchas películas, vean muchas. El día merita un poco también esto de quedarse en la verdad que me hacía falta calentito. El hogar, no, ¿tendrá la delivery de pochoclo en el cine? Como... Por favor, agréganlo. Sería genial eso. Sí. Estamos tirando a una idea de la gente del cine círculo. Sí. Así es. Acuérdense de nosotros entonces, pues compensación, unos pochoclos acá para los chicos. Tráiganlo el próximo sábado. Bien. Arroba Made in Paraná, el vivo. Recuerden el sorteo mes aniversario. Hay de todo porque cumplir un mes no es poca cosa, vamos por más, así que agradecerle a Radio NER 100.3, a vos que estás del otro lado, estamos muy regalones, muy sencillo, seguí a @madeinpna, dale me gusta a la publicación, menciona a dos amigos, primer premio remera oversize de Praga Paraná, más conjunto de ropa interior de @byguigi, segundo premio un par de entradas de la @heybebop, y la clase gratis de folclore de @irupacademiainstituto. El tercer premio, una vela de @santeriasantagemaboutique, más el voucher de tejer con Felipe. Así que atento, atento, atento. Mes aniversario. Tenemos sorteos. Agradecerles, por supuesto, a Refrigeración Vía Rápida, instalación y reparación de aire acondicionado, de split, reparación de heladeras y freezer. Si buscas responsabilidad, seguridad, confianza, confía en el amigo Sebastián, matriculado, presupuesto sin cargo, el 3434-555984. Saludo a Luzmar de @by-guigi, confeccionan ropa interior femenina por tallas y a medida, delicadas piezas pensadas y diseñadas de manera personalizada. Al 343-5124-523, saludamos también a Cami de @PragaParaná, ropa oversize, canchera con aplique no convencionales, encontralos en @PragaParaná. También a Romina de Santa Gema, Santería Boutique, artículos creativos y emotivos, tienda online, envíos a todo el país en @Santa Gema, Santería Boutique. Saludamos a Academia Irupé, Academia de Danzas y Baile con todas las edades, inscripciones abiertas, un saludo grande a Florencia Barria, la profe de @irupe-academia-instituto. A mi pequeña Felipa, tejidos realizados con amor por pedido para todas las edades y talles. Tu consulta no molesta, @tejerconfelipa. Y por último a Dante Tarabini, que con Dante Servicio Técnico, tu servicio de confianza al 343-4051-662. Seguimos en esto que fue y será... Paraná. Pa' poner la cabeza de princesas congeladas. Tu hueco, tu recuerdo grabado, su balazo en el pecho. Un cóctel de plomo y de sueños deshechos. De ángeles negros que preguntan por vos y cantan recordando quién soy. Para atrás y pensar en después. ¿Dónde estás? Nena, decí, ¿dónde estás? Y gritas. En ese mar no me vas a olvidar. Te olvidas de la sed que te da naufragar. Busco tu hueco, tu recuerdo.
dados, un balazo en el pecho, un cóctel de plomo y de sueños deshechos, de ángeles negros que preguntan por vos y cantan recordando quién soy. Otro hueco, tu recuerdo grabado, un balazo en el pecho, un cóctel de plomo y de sueños deshechos, de ángeles negros que preguntan por vos y cantan recordando quién soy. Estás escuchando Made in Paraná. Entrevistas, entrevista. Toda la movida cultural, emprendedurismo, charlas con profesionales de nuestra ciudad y todo lo que te interesa, siempre con la raíz en nuestro lugar. Made in Paraná, por Radio UNER. Tu lugar se escucha. AGDU, Asociación Gremial de Docentes Universitarios. Defendemos los derechos de toda la docencia de la Universidad Nacional de Entre Ríos por mejores salarios y mejor educación, sosteniendo siempre la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad. Afiliate a AGDU. Encontrá el formulario en nuestra página web agdu.org.ar. Búscanos en Facebook y en Instagram. AGDU, Asociación Gremial de Docentes Universitarios. Los 50 años de la UNER se viven en aire de todos. 50 años preguntando, respondiendo, afirmando y dudando. Nicolás Blanco, Macu Carniel, Agustina Lorenzato, José Trovato, Gerardo Pipo Iglesias y un destacado equipo de profesionales cubriendo los festejos de la UNER desde Concepción del Uruguay. Miércoles 10 de mayo, de 9:30 a 14 horas. Emisión especial aniversario de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Por las radios de la UNER. Lugar se escucha. Estudié en UNER sin título secundario. Si sos mayor de 25 años y no pudiste terminar el secundario, igual podés ingresar a nuestra universidad. Entérate cómo cliqueando en uner.edu.ar. En UNER te garantizamos el derecho de acceder a la educación superior. La UNER está con vos. La seguridad informática no es un juego. Glosario de Seguridad Informática. Archivos adjuntos. Muchos de los atacantes usan el correo electrónico para diseminar archivos que contienen virus o códigos maliciosos. Por eso te recomendamos que no abras nunca archivos que adjuntan en correos electrónicos y que no esperabas recibir o que provienen de usuarios desconocidos o extraños. Cuando recibas un archivo esperado. Siempre descargalo en tu computadora y examinalo con algún programa antivirus antes de abrirlo. La seguridad informática también depende de vos. Si tenés dudas, ingresa en campusvirtual.cin.edu.ar. Es un mensaje del Consejo Interuniversitario Nacional. Consumí agroecológico, consumí local. Soy Leticia Belsun, soy productora hortícola agroecológica de Concordia. Producir de manera agroecológica es una forma de vida acorde a los principios de la naturaleza, sin contaminación ni agresión a la tierra. Es producir comida limpia y sana. La agroecología es vida y salud. Proyecto de articulación territorial. Aportes al sistema participativo de garantía para la producción frutihortícola de Concordia. Facultad de Ciencias de la Alimentación. Universidad Nacional de Entre Ríos. Institución que integra el Consejo Asesor Agroecológico Municipal. UNER comprometida. 50 años promoviendo la plena vigencia de la democracia, los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental. 50 años de universidad pública. Made in Paraná. Somos locales. Somos Made in Paraná. Tu lugar se escucha. Y estás en la radio.
Romeo Sinelli, quien forma parte de la organización de la convención de anime que se va a realizar en la escuela normal, la Heim Bebop, tiene esta invitación para vos. Hola, buenas tardes, gente de Paraná, ¿cómo les va? Bueno, me presento. Yo soy Santino Chinelli, soy parte del staff de la convención Heim Bebop, la cual hoy se va a desarrollar, y también mañana en la escuela normal, a partir de las 14 horas. Así que, bueno, ya sorteamos un par de entraditas y ya tenemos ganadores, pero eso se va a anunciar después. Ya le voy a contar más o menos cómo surgió la idea sobre esta convención. Fue más que nada similar a como, por ejemplo, cuando surgió el tema de la fiesta de disfraces, ¿no? Un par de personas intentando querer hacer algo, ¿viste? Algo lindo, un evento que incluya no solo disfraces, que serían los cosplays, que hacer cosplay es cuando una persona que ve un personaje, ya sea de una serie, de un anime, de un manga, de cualquier cosa, bueno, se disfraza de ese personaje y, bueno, le da vida, como que actúa de ese personaje también. Y bueno, también va a haber stands, que son como puestos, los que van a vender bastantes cosas, merchandising, etcétera. Y bueno, me fui un poquito por el tema sobre eso. Pero bueno, más que nada los orígenes fueron esos, de que al principio empezó como un proyecto, que a medida se fue empezando a unir gente, y entonces, bueno, fuimos como armando una pequeña comunidad, que ahora ya no es tan pequeña, y bueno, la verdad es que estamos bastante orgullosos de lo que hemos logrado hasta ahora con el trabajo que hemos hecho, porque le metimos garra y entonces somos lo que somos ahora mismo. Así que nada, los esperamos este sábado y domingo a las 14 horas en la escuela normal. Heim Bebop, no se la pueden perder. En Bebop, ahí la invitación de Santino Asinelli, quien forma la parte de la organización, que se va a hacer en la escuela normal. Muchísimas gracias, Santino, por esta invitación. No te quedes afuera, es el evento más esperado con grandes stands, concursos de cosplay, K-pop, dibujo, con grandes premios. Así que muchísimas gracias, Santino. A lo que nos compete, Cerebros en Acción, ¿no, Mina? Exactamente. Tenemos el placer y el honor de tener acá con nosotros en el estudio a María Paz López, licenciada en Psicopedagogía, y a María Jorgelina Flores, técnica superior en Desarrollo Personal, ambas a cargo del taller Cerebros en Acción. Bienvenidas, chicas. Gracias, muchas gracias. Buenos días. Bueno, bien, desde el 2016 comienza Cerebros en Acción, viene antes, ¿cómo es el puntapié? Exactamente, sí. El proyecto nace en el 2016 o se concreta en el 2016, pero nosotras con Jorgelina ya nos conocemos desde antes porque trabajamos en otro lugar juntas desde hace varios años, y bueno, ahí se comenzó a conformar nuestro vínculo, que en primer lugar fue de trabajo, después se fue transformando y avasalló un poco más de eso, somos buenas amigas, y ahí empezamos a pensar alguna propuesta para una edad que veíamos que no había mucha propuesta en ese momento. A las dos nos gusta mucho desde siempre trabajar con el adulto, y empezamos desde ese entonces a masticar una idea para estas personas, para este grupo etario, y bueno, y ahí empezamos a tirar ideas y a conformar esto que hoy en día, ya hace 7 años lo llevamos adelante, que se llama Cerebro en Acción. ¿Y en qué consiste el taller? ¿Nos pueden contar un poquito de eso? Bueno, nosotras en estos siete años, obvio, hemos ido modificando las formas, pero la primera idea es trabajar los aspectos cognitivos, ¿no? En cuanto a la prevención, apuntamos a eso, a ir previniendo todo lo que tiene que ver con el deterioro normal que todos tenemos, ¿no? En cuanto al cognitivo, y arranca mucho antes de lo que creemos también. Entonces, bueno, durante estos últimos años lo que hemos hecho es ampliar la edad. Tenemos de hecho dos grupos donde a partir ya de la jubilación están asistiendo al taller, porque más tempranamente vayamos tomando precaución
de esto es mejor. Como cualquier otro entrenamiento, ¿no? Entonces, bueno, con el correr de los años hemos podido ampliar las edades y también demostrar que es necesario hacerlo a tiempo, ¿no? Bien, entonces también, aparte de la actividad cognitiva, digamos, también es una actividad social para quienes asisten a su taller. Totalmente. Nosotras trabajamos lo que es memoria, atención, desde diferentes herramientas y también la parte emocional. La parte emocional. Dentro del el encuadre de los encuentros, que son todos los miércoles, un miércoles, que sería el último del mes, le damos lugar a las emociones. Por eso también ahí es donde, bueno, se hace la fusión entre nuestras profesiones, ¿no? Y una vez al mes trabajamos de otra manera, la parte emocional, y donde también se genera lo social, el compartir, el traerse con lo que cada uno va sintiendo, porque también es una etapa de la vida donde aparecen un montón de crisis y situaciones necesarias de expresar y de mirar en grupo, que es hermoso, digamos. Sí, también puedo agregar que nosotras nos paramos desde el paradigma que el envejecimiento es un proceso que se da desde que nacemos y que es un proceso totalmente activo, y que está de la mano de un montón de otros factores, como por supuesto el trabajo cognitivo está de la mano de la buena alimentación, de la actividad física, de tener hábitos saludables, de cuidar nuestras emociones, como decía recién Jorge, pero es un proceso que lo construye cada uno. Entonces cada uno es responsable de ver cómo quiere envejecer. Entonces desde ahí surge nuestro paradigma de decir, bueno, trabajemos desde la prevención, no desde que ya esté instalada una patología. Para eso también hay otros grupos que otras chicas también se ocupan en otros lugares, pero nosotros, nuestro enfoque es desde la prevención, es decir, que a nuestro taller asisten personas que están sanas cognitivamente, que todavía no tienen ningún tipo de diagnóstico, pero quieren enlentecer este advenimiento o posible deterioro cognitivo que se puede dar a futuro. Y esto de estar en grupo y de estar con otros a nivel social también favorece y refuerza, ayuda. Exactamente, colabora a los vínculos, al poder salir de casa, al tener un horario, una actividad, festejan cumpleaños, o sea, se genera algo mucho más allá de la actividad propia del trabajo cognitivo o desde las emociones, sino que es el encuentro con otros. No nos olvidemos que todos somos seres netamente sociales, que necesitamos estar con otros y que eso nos hace bien, y es un factor protector para nuestro cerebro. Sí, sin mencionar la dificultad que empieza a tener uno al envejecer para socializar, porque bueno, ya la movilidad es diferente, los tiempos son otros, la familia por ahí está ocupada en otras cuestiones, así que es muy interesante. Exactamente, y nos pasa esto que recién mencionaba mi compañera, que las personas se acercan mucho desde el momento que se jubilan, porque encuentran ese hueco que hasta el momento estaba ocupado por responsabilidades, con horarios, con sus trabajos, y de repente, bueno, ¿ahora qué hago? Y es el momento de ocuparme de mí. Entonces empiezan con actividades físicas, actividades que han dejado postergadas a lo largo de los años, y una de estas, gracias a que se está promoviendo mucho esto del trabajo cognitivo y de la prevención de enfermedades mentales, es ocuparse del tema del deterioro cognitivo, ¿no? Y desde lo emocional, por supuesto. Así que ahí empezó una gran demanda de personas de 55, 60, 62, 65, y decidimos, con el paso del tiempo, entonces, tener dos grupos separados por edades. Estas personas un poco más jóvenes y las otras personas que van de 70 en adelante, que están súper activas y que tienen un montón de actividades, también se han sumado a esta propuesta. ¿Y nos pueden contar un poquito con cuál tipo de, no sé si decirlo crisis, pero sí con cuál planteo vienen estas personas de esta edad, cuáles son los más recurrentes, digamos, con qué? Sí, eso pensaba recién con lo que me preguntaste a Paz, más allá de la jubilación. Es una edad donde los hijos se van de la casa, generalmente, esto es en rasgos generales, ¿no? Donde también aparecen las pérdidas de la pareja, de algún duelo. Entonces, bueno, es momento de o me quedo para adentro y no salgo, o arranco a una vida más social, más activa, donde puedo encontrar personas que le pasa lo mismo, donde ya ahí me apoyo porque hay otro que siente parecido. Eso generalmente es lo que más traen, ¿viste? Esta cuestión de necesitar salir y de encontrar un espacio, identificarse con un grupo, porque debe ser también la pertenencia, exactamente. Eso es lo que valoramos más nosotras a lo largo de los años, más allá del trabajo cognitivo que está, siempre nos quedamos cuando hacemos el cierre del año
con la pertenencia, con el agradecimiento de haber sido parte de un espacio, de sentirse cómodo, de poder expresarse, de reírse. Bueno, nosotras, además que disfrutamos lo que hacemos, entonces es como que estamos a la par. En un montón de situaciones, ¿viste? De, tanto de festejo como de chistes y de disfrute con ellos, ¿no? Me gusta mucho. ¿Y cómo llegaron a elegir este rango etario? Porque es como, me llamaba la atención esto, que es cierto que hace unos años capaz que no se escuchaba o no se le prestaba tanta atención a las formas de envejecer. Son un rango de edad como muy silencioso también. Exactamente, sí. Veíamos justamente que había como un vacío en cuanto a actividades que se puedan proponer para este tipo de, para este rango etario, como bien decías vos. Y hoy en día se sabe que estadísticamente para el 2050 va a haber más personas ancianas que menores de 15 años. Entonces ahí con Jor dijimos, bueno, tenemos que ofrecer algo. Nosotros nos gusta trabajar con esto, con esta edad disfrutamos de esto, así que pongamos manos a la obra. Y bueno, y a partir de ahí definimos empezar. Los primeros años trabajábamos con población más adulta, y después se fue ampliando a esto que estábamos mencionando anteriormente. Pero es una edad, una etapa de la vida con esta que estamos trabajando, que la verdad que nos deja un montón de aprendizajes. Cada miércoles que nos vamos, siempre nos vamos con algo. Nosotras también es un ida y vuelta. Y disfrutamos mucho de lo que hacemos. Realmente lo hacemos de corazón y con gusto, porque nos gusta trabajar con personas en este rango etario. Sí, realmente son pioneras en esto, porque he escuchado también médicos que quieren dedicarse a la rama de gerontología, que no existe una especialización aún en Argentina respecto a eso, siendo que hay una gran cantidad de población de esta edad. Así que bueno, realmente desde lo social agradecerles a ambas la participación, la existencia de este taller, del compromiso con esta gente, porque bueno, todos vamos a llegar, si Dios quiere, así que es maravilloso empezar a difundir este tipo de actividades para nosotros, por esto mismo, digamos, porque es algo que no se escucha mucho y que está instalado. Todos tenemos un abuelo, una abuela en casa o dentro de la ciudad que realmente, bueno, hace que los invitamos a todos al taller en Cerebros en Acción para participar. ¿Cómo los podemos contactar? ¿Nos cuentan un poco eso? Solo agregarte que como hijos también está bueno mirar esto. En cuanto a la exigencia a los papás y en cuanto a lo que a veces esperamos y lo difícil que es esa etapa también de transitar, ¿no? Ese es el gran aprendizaje nuestro. Y bueno, antes te cuento que tenemos la modalidad presencial, y para los que no pueden llegar por cuestiones de salud o porque no son de Paraná, también contamos con una modalidad actividades en casa. Me gusta. Que es un grupo que tenemos por WhatsApp, donde tenemos personas de distintos puntos del país, incluso también de Paraná, y hacemos en vivo actividades. Obviamente la modalidad es otra, pero bueno, también contamos con esa opción para quienes no pueden llegar de manera presencial. Genial. En redes sociales, como talleres en Cerebro en Acción, y bueno, con nuestros celus, les podemos dejar ahora, ¿sí? 3435-17-3134, 3435-313-907. Y en el taller presencial lo llevamos adelante en el espacio de Chabela, Casa Espacio, que queda en calle Misiones 448. Ahí nos encuentran todos los miércoles, estamos desde la siesta hasta la tardecita. Pero bueno, los esperamos, y cualquier consulta que tengan nos la puedan hacer. También estamos en Facebook como Cerebro en Acción. Y bueno, desde ya muchísimas gracias por el espacio y por tener en cuenta este lindo taller. María Paz López, licenciada en psicopedagogía, y María Jorgelina Flores, técnica superior del desarrollo personal, Counseling Cerebros en Acción. Fuertes aplausos. Todo el mundo tiene primaveras. Flaco, ¿dónde estás? Estoy imaginándome otro lugar. Estoy juntando información. Estoy queriendo ser otro tipo. Mi necesidad se va modificando con las demás. Así mi luna llega a vos, así yo llego a tu luna. Giros, todo da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas, casi ni se nota. Giros, fotografía de distintos lugares, fotográficamente tan distantes.
suena un bandoneón. Parece el de otro tipo, pero soy yo, que sigo caminando igual, silbando un tango oxidado. Derecho al portador. Bueno, hoy tengo un tema que es muy recurrente últimamente. A mí me llegan muchísimas consultas de esto, que es divorcio. Divorcio. Sí, sí, la verdad que... Así que bueno, señora, señor, usted que está en su casa y ya está un poquito cansado de la situación de pareja, acá vengo con un par de tips. Agarrar la porcelana, ¡plash! No le revolé los cuchillos a su no, casa. No es la igual, forma. ¿Te diste cuenta ahí? Igual que a mí me tiró una mirada fulminante. Hay divorcios. Divorcios. No. Estilo telenovela, ¿viste? Sí, una vuelta de... Me gusta hacerlo dramático todo esto. Porque a mí es monotributista. Vos te divorciás y... No toquemos el tema, ya vamos a hablar de los monotributos. Primero, contarles un poquito cómo está regulado hoy el divorcio, porque hay un tema que se promocionó, vamos a decirlo de esta manera, con la última reforma del Código Civil, el divorcio express, ¿viste? Y es un título medio raro. El divorcio express, o sea, sí, un trámite listo ya. Claro, como si fuera un trámite y listo y nada más. Y no, estamos hablando de disolver una familia, así que... voy a tratar de ponerle un poco de seriedad al asunto y dispersar dudas. A ver. Bueno, el proceso de divorcio, primero con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, digamos con la última reforma que fue a partir del 2015, incorpora el nuevo régimen de divorcio incausado. ¿Qué quiere decir esto? Que antes uno debía, de alguna manera, explicar las causas y ahí se pretendía analizar la culpabilidad de la ruptura de la pareja, las causas que la originaron y así como el tiempo que duró la relación. Hoy no, hoy ya esto no pasa, porque se considera que lo que se está tratando es un proyecto de vida en común, entonces no tiene que ser un proceso contradictorio, o sea, que no haya un ganador y un perdedor, ¿se entiende esto? Digamos, porque es una cosa media fea a nivel personal de vivir. Y no tiene sentido en la práctica. Claro, no, o sea, no que salga uno victorioso. Claro, lo importante es ver cómo hacemos cuando esta institución se disuelve. Sí. Así que bueno, primero voy a hablar del matrimonio, que es lo que origina todo esto. Una de las grandes reformas que hubo es que esta vez el código incluyó el matrimonio igualitario. Antes especificaba que era el matrimonio tenía que ser entre una mujer y uno varón. En segundo lugar, el régimen patrimonial del matrimonio. Un tema bastante escabroso. ¿Por qué? Porque cuando está todo bien, es facilísimo tocar, pero cuando los problemas empiezan, este tema... Es la típica, ¿viste? Que es otro tema para debatir, el de la herencia, ¿viste? No queremos nada cuando faltan. A la pareja se la conoce en el divorcio, decimos nosotros. Es un tema. Así que bueno, les cuento. Demanda, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Entonces acá paso a contarles. Primero, antes existía solamente el régimen de comunidad, o sea, todos los bienes eran gananciales del momento que nos casamos. Sí. Hoy no, hoy uno puede optar por el régimen de comunidad o el de separación de bienes. ¿Qué quiere decir esto? Uh-huh.
El famoso prenupcial, que lo vemos mucho en las películas. Generalmente cuando uno es millonario y no quiere que se case por interés. Bueno, esto mismo, de pactar y estipular, ¿cómo hacemos? Si los bienes que traigo yo serán míos después, ¿qué pasa si compramos algo en común? Esto lo podemos pactar por escritura pública. Así que bueno, ha sido... ¿Por qué? Porque si nunca nos separamos, claro, listo, viviremos felices para siempre. Pero si no, hay un problema resuelto al momento que nos separamos, que es que se lleva cada uno. Claro, eso. Por ahí el tema de... A ver, en el caso por ahí, si ponele juego la quinela o la lotómbola y me compré un auto. Eso, y si estoy casado, no va en la mitimita porque es un premio. Tampoco, por ahí como sociedad, tampoco tenemos la educación como pareja o para plantear el tema con una pareja. Mirá, o sea, yo quiero comprar esto, pero quiero que esto sea netamente mío por si alguna vez nos pasa algo. Claro. O sea, es la conclusión de un tema fuerte, en donde el devenir del razonamiento de quien lo escucha puede ser, estás pensando en separarte, no me querés más. Pero o sea, es que deberíamos tener la posibilidad de dialogarlo sin ningún tipo de inconvenientes. Y a veces también está muy bueno, y lo voy a plantear desde mi profesión, de hablar de los problemas cuando estamos bien. Porque cuando estamos mal lo planteamos desde las emociones. Sí. Desde el enojo, desde el resentimiento, desde la frustración, y ahí uno no decide bien. Lamentablemente es un tema muy común y generalmente uno castiga a la pareja desde la billetera. Desde un enojo, sí. Y la única forma de castigar al final es la billetera, digámoslo así, con esa crudeza. Bueno, por otro lado, bueno, les contaba esto también de que hoy hablamos del divorcio express. ¿Qué quiere decir? Porque antes debía ser de común acuerdo, debía ser causado, o sea que teníamos que explicar con una listita que nos daba el Código Civil sobre las razones por las que nos podíamos separar. Y había una especie de ganador y perdedor, había un culpable de la separación, que es un concepto medio raro. Claro. Por suerte hoy hablamos de proyecto de vida en común, entonces decimos, bueno, el proyecto se cae. ¿Por qué? Porque lo que estábamos pensando que iba a funcionar no funcionó. No tenemos por qué hacer intervenir a la justicia en nuestra intimidad. Eso me parece como quizás el más grande avance de toda esta... Claro, regulación, no, porque es la que implica todo lo demás. Ajenas, entrar en la intimidad de uno. Claro, usted imagínese acá que tengamos que explicar que no, que mi señor estuvo con mi vecino, con los detalles del caso, a ver si es lo suficientemente grave para... Y bueno, pero yo lo siento de esta manera, mi proyecto se cayó acá. Por más que un juez crea o no que es suficiente o no, bueno, pero soy yo la que tiene que decidir si para mí es suficiente o no para terminar este proyecto. Me parece como... el gran puntapié, que el gran avance que dio. Súper importante. Súper importante. Y acá viene el temita del divorcio express, que lo quiero aclarar, porque me claro, me pone nerviosa. La palabra express me pone nerviosa. Entienda de que se puede hacer en la caja de un supermercado. Listo, trámite. Favor, oyentes. ¿A poner en efectivo o con billetera virtual? Claro, no es que no. El señor, o sea, del super, claro, les va a decir, le puede sacar 500 pesos de plata y de paso se divorcia, ¿no? Me llevan el divorcio. El pago, ¿no? Se acepta. Podríamos aceptarlo, guarda. Ah, bueno. Eso. No, bueno, primero, se debe solicitar la disolución y se puede solicitar de forma unilateral. O sea, no es necesario que nos pongamos de acuerdo, porque con que uno ya diga hasta acá llegamos es suficiente. Listo. Pero, y acá viene la vueltita. A ver, Cuando se solicita judicialmente uno tiene que poner una propuesta de convenio. De convenio regulador. ¿Qué quiere decir? Nos separamos y estas son las condiciones en las que nos vamos a separar. ¿Cómo dividimos nuestros bienes? Si es que no hubiera un acuerdo previo. ¿Cómo van a hacer la intervención a la vida de nuestros hijos? ¿Cómo van a hacer? Y este es un tema que incluye esta vez el código, que es la compensación económica. Es decir, si vos te pudiste desarrollar en tu vida profesional y yo me quedé a la guarda de los hijos, bueno, ¿qué me corresponde a mí, claro, por lo que yo perdí? Queda ahí. Exacto. ¿Qué pasa acá? Otras cuestiones como, bueno, obra social puede ser un tema. Es todo un tema igual. Sí, pero está bueno porque evita lo siguiente, porque esto es una cosa que nos cuesta mucho explicar por esta expresión express. Cuando uno solicita el divorcio de manera judicial... hay como dos etapas. Una en la que sale el divorcio, en la cual inscribimos que usted y yo ya no estamos
casados y que de acá para adelante, listo, sí, somos dos personas que no tienen una sociedad conyugal. Pero ¿qué hacemos con lo que pasa desde antes de esa firma? Y eso es lo que empezamos a debatir en estos acuerdos, en estos convenios reguladores. ¿Luego nos vamos a poner de acuerdo así como nos pusimos de acuerdo al principio del matrimonio? ¿Cómo vamos a convivir? Bueno, nos vamos a poner de acuerdo cómo nos vamos a separar. Bien. Lo que no se acuerde en el divorcio va por expediente separado. Son otros costos. Son otras discusiones que vamos a tener, así que tratemos de acordar precio. Acá. Claro, ¿Cómo dice? A elegir otro precio. Tratemos de ponernos de acuerdo en esta instancia. Pensarlo mejor, tratar de bajar los decibeles de los enojos. En frío. Vos te quedás con el auto, vos te quedás con la casa. Exactamente, claro, tratemos de regular esta cuestión. Y esto del convenio regulador lo que ayuda es a esto, a que nos pongamos de acuerdo. Porque capaz que, bueno, a mí no me interesa tanto el auto y si podemos dividirlo acá y no entrar en otro proceso judicial, está bueno. Y acá vuelvo sobre este tema de que no hay ganadores ni perdedores. No puede haber ganadores y perdedores en el concepto de familia. Separémonos, ya está, todos tuvimos nuestra parte de culpa. Empecemos a plantearlo desde ese lugar. Y empecemos a plantearlo desde, bueno, ¿qué es lo mejor de acá en adelante para todos? Para que podamos convivir en nuestra separación. Bien. Bueno, un poco en síntesis, yo creo que el nuevo código, con estas innovaciones que trae, estas modificaciones, repercute de manera sustancial en la vida de las personas. Y como se ha visto, se implementan disposiciones que estarían orientadas a lograr la agilidad en los procesos de divorcio, porque antes eran procesos larguísimos, tediosos, que desgastaban mucho. Y hoy, bueno, se legisla desde otro lugar, dándole primacía al principio de la autonomía de la voluntad, y sobre los cuales podemos tener potestades sobre nuestra situación personal. Así que eso me parece como el gran avance en este tema. Y bueno, así que señora, señor, si usted está del otro lado, primero quiero decir una frase, quiero cerrar con esta frase, que es: más vale una separación en paz y no una familia en guerra. Bien, ahí está. @ami.abasto, derecho al portador. Bueno... Express. ¿Alguna reflexión sobre esto? Reflexión sobre esto. Y yo quiero decirle a los oyentes que si están, no se pierda el vínculo de la comunicación. Antes de llegar a esta decisión, hablen entre ustedes, hablen con los chicos si es que los tienen, que con comunicación se arreglan muchas cosas. Y... No, incluso después yo te agrego que si hay hijos, la comunicación es necesaria. Es muy necesario. Y separar las cuestiones de la pareja de la paternidad. Ese me parece como un tema, no, para un poco también para defender los derechos de los menores, de los niños. No ponerlos en situaciones que no pueden resolver ni la rehén. Exactamente. Exactamente. Al 343-480-3418, la consulta es para @ami.abasto, derecho al portador, o nuestro Instagram, @madeinpna, @radioner 100.3, y recuerden ahí en el vivo también las consultas, saludos. Y sí, también yo agrego, si quiere alguien consultar algo particular, sí, quiere que toquemos, o sea, está también, no sé, comunicamos nosotros. Es el WhatsApp de la radio, Así es, sí, así es, exactamente, al 343-480-3418, el WhatsApp de la radio. Bien, cortito y al pie, agradecemos a @PragaParaná, recuerdo ropa oversize, canchera con apliques no convencionales, saludo enorme a Cami Verón, y @by_guichi, confeccionan ropa interior femenina por tallas y a medida, delicadas piezas pensadas y diseñadas de manera personalizadas, al 343.